¿Qué tal la gente? ¿Cómo están el día de hoy? hoy día quiero compartirles mi colección de audífonos Como ustedes han visto ahí en el título o en la miniatura Todos estos auriculares o audífonos como ustedes los conozcan Los he ido comprando yo con mi propio dinero Nadie me ha dado a cambio nada No hay patrocinios, no hay cooperaciones, colaboraciones, canjes, nada Todo esto lo he ido comprando yo Y ya que voy a vender algunos audífonos de los que tengo acá Se sí me ocurrió hacer este video Pero ya cada uno tiene su revisado sencillo aquí en el canal Y en este episodio quiero mostrarles algunos que me han parecido muy buenos para volver a recomendarlos y quizás algunos no recomendarlos, aunque ustedes si son suscriptores del canal hace tiempo, ya saben cuáles son los que me gustan o cuáles no. Así que voy a comenzar con este videito. Creo que medianamente corto, pero antes tengo que ordenar todo aquí para poder <laughs> hablarles mucho mejor y más cómodo. Porque no puedo hablar bien. <laughs> ok, ya, no hay orden aquí, solamente les voy a ir mostrando algunos que tengo. Creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son aproximadamente 14 auriculares y aquí estaba viendo en el canal cuántos audífonos tengo y la verdad es que tengo muchos. Hay uno que no tengo todavía, que es el Resident Audio. Voy a ir a buscarlo. <laughs> Ay, este, el que faltaba No salió en la foto, lo siento Es uno de los primeros que me compré Los primeros que le hice revisado a, a estos audífonos Resident Audio, el R100 Increíblemente, acá tengo otros también Que son de la marca Soundcore Que también son modelo R100 El mismo modelo aquí, no sé si se alcanza a ver ahí R100 y acá R100 Ok, a ver ¿Cómo partimos? Vamos a comenzar con este más grande, que es este es Astro, el Wireless A20, que es un audífono gamer, que lo voy a poner a la venta, ¿sí? Quizás cuando vean este video ya se vendió, tal vez no, no lo sé. Este auricular me pareció bastante interesante, no es el mejor, yo no he probado muchos auriculares gamer, pero me gustó mucho el aislamiento de sonido que tiene. Sin embargo, el micrófono no es el mejor, bueno, estos audífonos casi la gran mayoría no tiene buen micrófono pero este me gustó mucho la comodidad que es y bueno es para un gamer lo más probable es que muchas horas utilizando estos auriculares estos audífonos sí me han parecido aunque hay modelos superiores y en cuanto al precio calidad yo no soy gamer entonces no sé si estará bien para mí son un poco caros pero creo que el mundo gamer así es de caro para comenzar creo que está bien para comenzar el mundo gamer el astro a 20 wireless a ver con cuál voy a seguir ahora estos <laughs> una vez me los compré para salir a correr que nunca le hice un revisado a estos <laughs> que son de esa forma no sé si tienen batería incluso pero se los quería mostrar nomás. En su momento me parecieron cómodos. No sé, no sé ni qué marca son. De hecho los compré por internet para usarlo. Usa dice, pero lo usé y ya está. Otro que me ha gustado mucho, que los que siempre usaba yo, que son los del Apple, pero son otro modelo, no son los que vienen con la cajita, con el mismo dispositivo del iPhone, pero ahora no viene ningún auricular. Entonces, estos no me acuerdo qué modelos son, se los voy a poner ahí, pero son los mejores que he tenido hasta el momento. Me han gustado mucho. Y ya están malos, están muy dañados. Así que voy a usar otro. Que de cable. Ya no se usa mucho el de cable. Y tengo otros Panasonic JBC. Que estos no me lo regaló un amigo. Que son. Muy muy buenos para monitorizar. Si quieres revisar algún audio de alguna cosa, estos JBC son lo mejor que yo he tenido. Ahí, gracias a mi amigo Daniel que me lo regaló hace mucho tiempo. Todavía los conservo. Ahí están. Son de esa forma. Me han gustado mucho. Cuando tengo alguna duda de cualquier cosita, utilizo estos auriculares. Porque me gusta su ecualización. A ver, seguimos con los de cable. Estos Shure, los SE. 2.15. Se generó bastante polémica cuando le hice el revisado a estos auriculares que son de esa forma. Es como para que monitorizar en el momento de si uno está tocando. Se ponen como de forma diferente. Como así se ponen y van detrás de la oreja. Así son estos auriculares. Si no puedes ver. Se ponen de esta forma. Es muy cómoda y... Se formó la polémica si realmente eran o no eran originales. Hace mucho tiempo que le hice estos revisados sencillos. Y al parecer, tengo que confesar en esta hora, que no son originales. Aunque sí tienen un muy buen sonido. Tienen sus gomitas y toda la cosa. Está prácticamente nuevo. Lo he usado muy poco estos auriculares. A ver, ahí están las gomitas. Estos ya los tengo guardados. No los voy a vender porque como son de goma, se ensucian un poco. A ver, estos otros ya vamos a, ah, vamos a lo que es inalámbrico. Sí, estos que son los... Lenovo. Aquí viene que es blanco, pero en realidad son negros. Venían en una cajita negra. Los Lenovo estos me parecieron en su momento cómodos. Le di un buen revisado, pero la verdad es que son un poco duros en esta parte. Si a veces tengo que ver algún video o algo muy corto, menos de una hora o algo así, utilizo esto. Están siempre en mi velador por si quiero utilizarlo con mi tablet o con mi celular. Estos son los que utilizo allí. Ya vamos dejando todo. A ver, estos blancos que son los de Apple que ahí ustedes pueden ver son los de Apple que están aquí estos no son los originales la verdad para qué les voy a mentir son una réplica exacta venían con su manual venían con sus cositas aquí con más cables cargadores con una caja negra por si acaso quiero guardarlos de silicona y son muy parecidos yo nunca he utilizado unos de Apple me parecen duros estos por lo menos son muy incómodos para mí las funciones que tienen son buenas y el micrófono no es bueno si a ustedes no les digo que son réplicas Pasan muy desapercibido, así como que si realmente fueran los AirPods Pro. Y la verdad es que a mí no me gustaron mucho. De hecho, mi hermosa era la que utilizaba estos audífonos, yo no lo utilicé, lo utilicé una o dos veces para ser revisado y nada más. Si sí me parecieron interesantes en su momento, pero no lo usé más. Vamos a ir montando todo aquí, a ver cuáles siguen estos que son los SoundCore R100, los que les mostré en un principio. Estos, si sí, puedo generalizar entre todos. Creo que son los mejores que tengo. Los R100 son chiquititos. Ahí ustedes pueden ver que son bastante pequeñitos. Bueno, está el revisado sencillo aquí en el canal. Son muy cómodos y el sonido que tienen es muy bueno. No son incómodos. A menos a mí no me quedan incómodos y aislan el sonido ya que tienen aislación de sonido pasiva porque las gomitas que tienen aislan mucho y estos los uso muchas veces para salir a correr o cuando quiero escuchar algo con buen sonido porque me ha gustado mucho estos auriculares y si sí, los recomendé y por el precio que tienen a veces están en oferta aunque me han dejado comentarios que a veces le han salido mal o no sé qué cosa pero a mí al momento de usarlo me ha salido muy bien me gusta la batería y en fin todo eso que yo les hablé en ese video del Soundcore R100 todo el día dice Escuchando música. Sí, me ha parecido muy bueno. Y ahora los Halo, los Halo GT1, a ver cuáles son estos. Los Halo, 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 no sé cómo se pronuncia. Creo que estos son mejor que el otro. No sé, ahí tengo como una duda. Esto sí lo uso siempre, siempre para correr. Siempre lo utilizo estos porque me parecen súper cómodos. Son bien pequeñitos para escuchar música y en comodidad me han gustado mucho. No sé si lo alcanzan a notar ahí. Son táctiles y eso también me, me ha gustado. Aunque lo táctil a veces no es tan bueno porque uno pasa a llevarlo y cambia la música o lo detiene. A diferencia de estos de los Soundcore, que estos son con botones no sé si se los dije ahí ese es un botón entonces ahí uno presiona y siente cuando presiona o cambia de música o sobre el volumen entonces eso también me gustó los Soundcore tienen un WhatsApp up que tiene la, la cajita ahí que dice esa parte que aumenta los bajos las frecuencias bajas lo aumenta y es muy muy buena y los Halo no tiene eso pero tienen una latencia muy muy corta quizás no tienen latencia para poder jugar gamer o para poder escuchar música o ver películas eh, eso me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho siempre los tengo aquí cuando tengo que salir rápido son los que utilizo, además que la caja es pequeñita y todo eso. Esos son los Halo. Ahora vamos con los que son otros. Que no me acuerdo a ver cómo son estos. Estos son los JBL Free X2. Que también son wireless. Que lo tengo aquí. Y son con botón también. Suena. Entonces son estos que están ahí. No sé si lo alcanzan a anotar. En su momento me gustaron para poder utilizarlos para salir a correr, y a correr y todo eso. Quise decir, ya ni me acuerdo cómo se pone. Así parece. Pero son muy grandes. Me parece que son un poco grandes. No sé si estoy usándolos al revés. No me vaya a pasar lo que le pasó a Luisito Comunica. <laughs> estos auriculares son bastante óptimos. Y si sí, tienen un sonido medianamente. Me ha llamado la atención. Y en su momento me gustaron mucho. Tengo el revisado aquí con 23.000. Visitas, su cajita es muy austera, eh, no dice la marca. Entonces, lo más probable es que sí sean una réplica. Siempre compro réplicas, <laughs> Bueno, los R100 ya son de cintillo. los primeros que utilicé ya tienen bastante tiempo. Y tienen un sonido no muy recomendable, la verdad. El sonido que tienen. Son así. También son con cable. No se desconecta el cable. Y left right. Y así para antes lo usaba para monitorizar y para ver algunos videos y trabajar y editar videos, pero ya no lo uso mucho. De hecho, los tenía guardado en otro lugar que se me habían olvidado. Están un poco poquito viejito lo he usado todos los he usado muy poco a diferencia de los que me han gustado mucho para correr eso sí lo he usado bastante yo pensé que este video iba a quedar un poco corto, pero al parecer no me equivoqué. Los Tascam. Estos auriculares son sumamente planos. Me han gustado mucho para monitorizar y poder ecualizar. Eh, después también los tengo guardados. No los voy a vender porque me gustan, son con cable, no son wireless ni nada inalámbrico, son solo con cable y para monitorizar. Creo que están bien. Incluso para un estudio son muy muy recomendables para ver las frecuencias y todo eso. Porque son planísimos. Y ya pasamos a los otros De la marca Sleep Porque ya no me queda ni uno más No La marca Sleep Ustedes ya vieron La mala experiencia que tuve Estos son los Studio 2 me gustaron Dice que viene con bolsita No viene con bolsita Siempre lo digo Y como se los dije la otra vez Pareciera que la parte trasera Es igual O muy parecida Ahí están del Rock Link. Esos que me gustaron los Rock Link. Y acá tengo los Evo. Muy parecidas a las partes de atrás. Estos son los más caros hasta el momento de la, de la fecha de grabación. Y no sé si se va a alguna diferencia en cuanto a la parte trasera. Es muy poca la diferencia que tienen. La gran mayoría de los tres es la misma ecualización. Este para mí es el mejor que tienen. Aunque. Es muy igual la ecualización que tiene, pero se nota un poco mejor el audio y estos son muy cómodos, pero ah, no me gustó mucho la ecualización que tiene. Y con esto creo que vamos a terminar, no sé, ah, este ya se lo hablé. A estos me gustaron mucho y ya está. No sé qué les ha parecido este video, un poco extraño, porque no siempre hago esto. Y creo que voy a dejar todo hasta acá. Espero que este video les haya gustado de alguna forma, un video diferente. Aunque siempre digo que son todos diferentes. <laughs> bueno, en fin, déjame un me gusta, suscríbete, activa la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana. Y bueno, ya por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo. Se me cuida mucho y deseo de todo corazón que estén muy bien. Chao, 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 chao. Ahora hay que guardar todo. <laughs> Oigan, si hay alguien que esté interesado en comprarme alguno de estos, déjenmelo en los comentarios, quizás se lo puedo vender, pero ustedes pagan el envío.